Bueno, la verdad que les advierto que este va a ser un video entre la verdad y la fantasía. O sea, no se sorprendan. Y claro, tengo que de entrada hablar de los imponderables. ¿Se acuerdan que en el video de ayer yo les había comentado que tenía previsto hacer un lapso de tiempo, dejar pasar un tiempo para que se enfriaran un poco las porquerías de la política y todas estas cosas que están pasando? Y quería yo retirarme, o sea, hablar de otras cosas, unos días hasta que tomaran las cosas como el ritmo natural que deberían tomar. Pero yo no conté con los imponderables, que era esa frase famosa que Perón siempre sostenía: hay que tener cuidado con los imponderables. Y resulta que los imponderables ayer, anoche, se presentaron en este departamento, en esta casa. ¿Cómo? Increíble, ¿no? Sí, ya cansado, nosotros nos habíamos ido a dormir, yo me voy a dormir más temprano, mi señora se queda viendo sus novelas y al rato se va a dormir, pero no pasa más de las 10 de la noche. Y como las 12 de la noche, más o menos, siento tac, 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 ahí en la puerta. A mí no me viene, ¿quién no me viene a ver? Nadie. Ya nosotros no nos visita nadie, sobre todo en este tiempo de pandemia, mucho menos. Y a esa hora, ni pensar, digo, se habrá equivocado alguien. A lo mejor era la puerta del vecino, el departamento de al lado. Me quedé esperando, tac, 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 otra vez. Es raro, dije. Y me levanto, eran las 12, 12 y cuarto, más o menos de la noche. Y me paro acá y digo, ¿quién es? ¿Es alguien? ¿Quién es? Y me dicen de afuera, un amigo muy conocido tuyo. ¿Un amigo mío? Ni por las tapas. Digo, ¿quién? ¿Qué te pasa? ¿Quién es? Y ya me acerqué por la mirilla de la puerta, que tiene la puerta una mirilla, y me fijo. Y veo una persona parada que le salían como lucecitas de todo el cuerpo. Y caí en el mundo y dije, este es Pirulo. Y me dijo, ¿cómo? ¿No me conoces? Me vio mirándome y le abrí la puerta y entró. Claro, ustedes, muchos de ustedes saben, mis amigos que me siguen hace años, saben quién es Pirulo, ¿no? Pero claro, yo tengo que entender que hay una cantidad de gente nueva que no conoce quién es Pirulo. O sea, un ente muy familiar entre nosotros. Yo plasmé la historia de Pirulo en un libro hace más de 20 años y ya lleva su segunda edición, Proyecto Pirulo. Pero hacía tiempo que yo prácticamente, no digo que lo tenía olvidado, porque es un compañero de viaje, pero con el fragor de los acontecimientos, uno sin darse cuenta se mete de lleno y se olvida hasta de todo, hasta me olvidé de la pandemia esta que estamos pasando. Conclusión es que lo hago pasar y me digo, me dice, claro, yo les voy a contar quién es Pirulo. Pirulo es un personaje de la fantasía y de la realidad. Porque la fantasía y la realidad son dos entes que en el final de los tiempos se unen, se juntan. Nosotros, cuando analizamos profundamente cualquier situación, nos encontramos que la realidad y la fantasía caminan paralelas. Es decir, hasta el día de nuestra muerte no sabemos qué fue la realidad y qué fue la fantasía. Porque sabríamos qué fue la realidad o la fantasía si antes de morir tuviéramos una revelación, pero no sabemos cómo venimos, o sea, qué venimos a cumplir, por qué estamos aquí, y cuándo nos vamos y a dónde nos vamos, y si realmente nos vamos a alguna parte o todo finaliza. Entonces, este personaje que nos acompaña desde hace muchos años, es un personaje de esa índole, de esa raigambre. Y claro, ¿quién es Pirulo? Y Pirulo es un personaje ideal, que venciendo a los tiempos es un eterno.
¿Cómo? Sí, es un eterno. Se le conocen los rastros. Dicen que fue anterior a este tiempo, pero ya se le conocen sus rastros con Ramsés II en Egipto. Es decir, Pirulo fue siempre el personaje que estuvo detrás del líder, detrás del jefe, detrás del más importante hombre de la tribu, fuera de qué índole fuere. Y, como ustedes sabrán, uno de los más importantes faraones de la historia de Egipto. Pero al mismo tiempo, después pasa el tiempo y se lo ve en distintos lugares. Por ejemplo, tuvo mucho protagonismo en Grecia. Fue amigo de Pericles. Él dice que él, junto a Fidias y otros, fueron los que planificaron el Partenón. O sea, un hombre detrás de la escena, pero con una convicción y una particularidad muy especial. Estaba como misteriosamente controlando lo que estaba haciendo el hombre en la creación. Como te digo, se lo ve con Alejandro marchando incluso con sus ejércitos. Se lo ve nuevamente con César, se lo ve en el Imperio Romano, se lo ve con Napoleón posteriormente. En fin, es un eterno que está detrás del personaje de la historia. Y claro, este personaje es amigo nuestro. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Porque nosotros, hipotéticamente, venimos remontando la historia de los tiempos. O sea, nosotros somos eternos. Nada más que vamos cambiando de forma humana, quién sabe, de otras formas de gas, quién sabe qué, según y depende del planeta que nos toque habitar. ¿Me entiendes? O sea, que no es que morimos, somos eternos. Por eso estamos haciendo una gran tarea, una gran obra. Muchos no se enteran hasta que no se van de acá, pero otros hemos tenido la fortuna de que algo hemos aprendido y nos hemos enterado. Para no hacerte la historia muy larga, porque es muy larga la historia y es muy hermosa, Pirulo es un inmortal extraordinario que estuvo en todas las cosas determinantes que sucedieron en nuestra historia. Incluso estuvo, se dice, o sea, se sabe de buena fuente, que acompañó a muchas de la conquista como fraile, como sacerdote, como misionero. Y él tuvo grandes enfrentamientos con los conquistadores, grandes discusiones, e incluso se presentó, fue a la metrópoli y le hizo una recomendación muy especial a Carlos V, le dijo que no puede ser, o sea, defendiendo siempre al nativo, porque él fue el que condujo a Cristóbal Colón hacia estos mares, y hacia este continente desconocido para entonces. Entonces, nosotros sabemos que Pirulo es más allá de lo que la historia pudiera imaginar, y es un personaje, al mismo tiempo, tal vez por su dimensión, desconocido para la gran mayoría, pero es amigo nuestro. Y anoche, como es un eterno, toma distintas transformaciones y se personifica, o sea, se corporiza en cualquier momento y en cualquier lado, así como se corporiza, desaparece como un soplo. Pero está, se dice incluso, hay constancias, que estuvo acompañando a un gran líder en nuestro país, o sea, en Sudamérica. Pero, en fin, te dejo la inquietud para que sepas de qué estamos hablando. Y entonces vino aquí y me dijo, mira, tengo poco tiempo, me dijo. Sabes que yo tengo poco tiempo, soy una persona muy ocupada y tengo necesidad de hablar contigo. Te has olvidado un poco, ¿no?, de lo que estamos haciendo. No, bueno, uno con el fragor de las ideas y lo que sucede en los acontecimientos, y uno es humano y se involucra y participa y se olvida de las cosas a lo mejor fundamentales, pero no, yo no me he olvidado. Y decir, bueno, no importa, yo estoy siempre a tu lado, me dijo. Y sí, yo sé, pero quisiera, no sé, porque puede la gente pensar que uno está loco, ¿no? Delirante, este viejo está allá. Pero claro, te dejo el libre albedrío, que pienses lo que quieras. Total, a mí no me afecta si estás a favor o en contra, si me crees o no me crees.
El tema no es lo que pienses de mí, sino lo que yo te estoy contando. Y claro, para no hacerte muy largo esta historia, me dijo, vengo a ver porque es un momento muy importante de lo que estamos haciendo en este momento en la historia del continente americano. Y pareciera que no te has dado cuenta, ¿cómo te vas a retirar ahora? ¿Cómo vas a hacer un lapso? ¿Cómo vas a hacer un paréntesis? Si este es el momento, estos días son el momento más culminante de las cosas que están sucediendo, donde nos ha llevado años preparar este acontecimiento. Nos ha llevado años preparar de que ese hombre que está en México esté en México y de que el que está en Argentina está en Argentina y por qué han sucedido todas las cosas que han sucedido. Pero yo le dije, no te preocupes. Todo eso que pasa monótonamente y que entretiene a la gran mayoría es cosa que nosotros hemos creado también, porque las grandes mayorías hay determinados momentos que hay que distraerlas un poco porque ellos a veces contra su beneficio, sin darse cuenta, luchan en contra. Por eso nosotros le ponemos cosas ahí para que se entretengan, para que se distraigan, mientras se realizan las grandes proyecciones. Este momento, me dijo, parado acá, siéntate. Le dije, no tengo tiempo de sentarme. Estamos a, qué se te diría, un metro de distancia. Y me dijo, este es el momento más importante que está sucediendo en el continente. ¿Cómo te vas a retirar? Al contrario, tenés que estar atento porque no te voy a dar certeza, me dijo. ¿Sabes qué? La certeza en los humanos es relativa. No, sí, yo sé, hay cosas que la gente no... No, hay cosas que están planificadas para que sean de esa forma. Pero las posibilidades que están dadas en este momento son extraordinarias. Y no podés estar ausente, me dijo. Tenés que estar atento y viendo qué sucede, porque es muy posible que haya grandes inconvenientes para perturbar este gran proyecto que sería la culminación de nuestra idea. ¿Te acordás que hemos hablado? Me dijo, sí, tantas veces hemos hablado y me has sugerido, incluso aun cuando no estabas presente, yo he escuchado, he percibido tus ideas, tus mensajes. O sea, si yo tengo una determinada sensibilidad, qué sé yo, yo le llamo inspiración, la verdad, entre nosotros. Yo creo que es la inspiración. Uno se imagina que todos tenemos una inspiración. Unos piensan que son sus seres queridos que lo acompañan, que lo guían, aquellos seres queridos que se fueron antes que nosotros. Otros creen que Dios, Jesucristo, los ángeles. En fin, cada uno tiene su norte, su orientador. Y recibimos mensajes que muchos creemos que son mensajes, otros creemos que son nuestras ideas propias, o sea, es libre esto para pensar lo que sea. Pero sí, yo sé que alguna conexión yo debo tener porque muchas veces las ideas que yo manifiesto superan a mi conocimiento y a mi inteligencia, ¿me entendés? Por eso a veces yo sé que no son mías mis ideas. Esas ideas que yo notas que a veces exponemos me superan a mí, de acuerdo a mi preparación cultural, ¿me entendés? O sea, te estoy hablando con el corazón porque... Quizá, si yo fuera un vanidoso, un especulador, te diría, mi creencia, o sea, mis análisis. No, a veces todas esas ideas que acá se manifiestan en este espacio nos superan a nosotros en nuestro conocimiento, nuestra preparación, nuestra forma adquirida de culturas y demás, nos superan muchas veces las ideas. Pero no te quiero hacer largo. La historia me dijo, es muy importante este momento y vos no podés estar ausente, de ninguna forma. Y la gente que te sigue, a través de todo lo que hemos puesto a tu disposición y a la disposición de todos ustedes, me dijo, no pueden estar desaprensivamente ignorando lo que está sucediendo. Es muy importante este viaje que está haciendo tu presidente, me dice, para encontrarse con el hombre de México. Me quedé de una pieza. O sea, ponele que no sea cierto, que vos digas, es un bolacero, es un mentiroso, es un creador de fábulas y demás. Pero sí, de verdad es importantísimo este viaje, porque detrás de lo que se sabe públicamente debe haber algunas otras razones
que nosotros desconocemos e incluso que cualquiera que especula puede evaluar, porque es extraño que extremos del continente, nuevo gobierno en los Estados Unidos, se abren enormes posibilidades, el mundo está sufriendo una gran pandemia, esto indica de que va a haber una gran transformación a partir de que se resuelva este problema con el sistema de la vacuna y todo esto, y indiscutiblemente que va a haber un nuevo concepto de ordenamiento mundial. O sea, nosotros venimos diciendo hace tiempo, ¿te acordás? Te debes acordar que estaba naciendo una nueva época, que estaba naciendo una nueva civilización, que esto iba a terminar con algunas cosas para que darle paso a un nuevo movimiento, a un nuevo ordenamiento de carácter planetario. Entonces, pero eso era lo que uno se imaginaba que pudiera suceder. Ahora, la sorpresa realmente, y traer a la escena un personaje que para mí ha sido a lo largo de los años. Imagínate, yo escribí un libro que se llamó Proyecto Pirulo, que te lo voy a poner la foto del libro acá ahora, para que lo veas. No, mejor te lo voy a poner ahora mismo. Espérate. No, mejor preferí mostrártelo para que veas. Esta es la segunda edición del libro, fíjate, pero no te creas que te estoy vendiendo el libro, porque ni siquiera te voy a decir si hay existencia y todo, sino te estoy mostrando que nos basamos, como te dije al principio, entre la realidad y la fantasía. El hecho es que está todo plantado. ¿Qué va a suceder? No sé, te digo de verdad, no sé. Se me apareció este misterioso personaje, que para mí es un compañero de viaje, pero cualquiera de ustedes, razonablemente lógico, yo los entiendo. Dice, este está loco, este está re loco, quiere mezclar todo, quiere confundir a la gente. Yo no te estoy vendiendo nada, o sea que si lo quieres creer, créelo, si no lo quieres creer, pues, para mí no me va a cambiar nada. Pero sí te estoy hablando de cosas que realmente suceden y que a mí me sucedió anoche. Y yo no estoy soñando, como me ves, estoy, por lo menos creo que estoy un poco cuerdo todavía. En fin. Pareciera, de acuerdo a la conclusión, porque me dijo dos o tres cosas más y no te creas que estuvo acá una hora tomando mate conmigo, no. Me dijo, estate preparado, no te distraigas, no abandones después de tanta lucha y tanto sacrificio. Hay mucha gente que está enterándose de lo que estamos haciendo por tu voz y por tu acción. ¿O no te has dado cuenta? Me dijo. No, sí, pero yo creí, no creas nada. Dice, esto es una cosa que está cósmicamente planificado. Y entonces digo, cuando quise preguntar, me dijo, seguro. Cuando yo quise preguntar, entonces López Obrador, y entonces pensé, ¿no?, preguntarle. Me dijo, pero claro, antes que yo le preguntara. Entonces, yo estoy sorprendido, pero no podía dejar de hacer el video y contártelo. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se no? No sé, no sé qué puede pasar. Pero sí quería yo ponerte al tanto, porque sos mi amigo, somos compañeros. Hay lugares remotos que yo ni conozco, que acude gente a escucharme y a seguirnos. Entonces, tengo la obligación moral de contarte lo que hago, lo que estoy haciendo. Tal vez será un delirio, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor lo que yo vi anoche fue un sueño, a lo mejor, pero te digo de verdad, me levanté con los pelos parados, porque a esa hora que me golpeé en la puerta y que pase una persona que le salgan lucecitas, ¿no? Tampoco te creas que es como señalando que era una energía, va, para hacerte más práctico. En fin, yo quería contarte esto y por eso me veo en la obligación de continuar con los videos. Es decir, yo pensaba hacer un mutis por el foro, hablarte de los, qué sé yo, de los árboles, de los patos, en fin, hablarte de otra cosa para desinflamar un poco el contenido de esta lucha, de este desencuentro, de este nudo gordiano que ha hecho nuestra civilización y sobre todo acá en nuestro continente. Pero claro, nosotros hemos venido hablando del tema. O sea, nosotros estamos creyendo, o seguimos creyendo, de que el cambio de gobierno acá en Norteamérica
y por las señales que se están dando, pareciera que sí, que estamos en lo cierto, que viene un nuevo concepto. No te voy a decir que va a ser distinto, no sé. O sea, no me quiero comprometer a cosas que no sé. Lo único que yo hago es comentarte lo que me sucede a mí como si te sucediera a vos y me lo estuvieras comentando a mí. Ahora, que las posibilidades se están dando por todo lo que está sucediendo en el continente, y sí, cambios esperan. O sea, esto no va a seguir como estaba. Y en cuanto a que haya un acomodamiento de estos tantos países marginados y tanta injusticia y tanto poder acumulado en tan pocas manos, digo poder económico, y tanta injusticia y tanto abandono y tanta pobreza y tanta marginación social y tanta miseria y tanto delito y tanta ignorancia y tanta falta de seguridad en todos los órdenes, no se puede prolongar in aeternum en el tiempo. O sea, es natural de esperar cambios. Y este fenómeno que a mí me acaba de ocurrir quizás sea una anunciación, quizás sea un toque de atención, quizás te rías de esto. Y te digo de verdad, no me enojo ni me molesto, porque si yo viese a alguien, me sorprendería, diría, bueno, un hombre grande, es un hombre serio, me imagino que no es, pareciera que está de acuerdo, que no es un tipo anormal. Por lo menos le pondría atención y esperaría los resultados. Pero eso sí, incluso cuando hizo así antes, porque hizo así, yo abrí la puerta, me desapareció. ¿Cómo se desapareció? Entonces quizás sea un llamado, quizás sea un toque de atención para que nosotros estemos atentos a lo que pueda suceder. Quizás estamos frente a un acontecimiento de una dimensión que no podemos suponer ni imaginar. En fin, no quiero hacer largo esto porque me conmueve, me da un poco de vergüenza contigo también. Pero también yo, por otro lado, mantengo una gran esperanza y te lo he demostrado antes de que te hablase de esto. En fin, yo te digo que estemos atentos porque ya está viajando. No, todavía no. Dentro de un rato Alberto Fernández va a viajar a México. López Obrador lo espera para sorprenderlo. Eso sí te puedo asegurar. López Obrador lo va a sorprender. Alberto Fernández no sabe lo que López Obrador le tiene preparado. Eso sí te lo puedo confirmar. Y mañana, o en fin, estos días, estaremos viendo a ver qué sucede y comentando el tema. En fin, te mando un gran abrazo y la felicidad, ojalá te llegue, porque yo estoy muy contento y muy esperanzado. Y entonces, como ves, no puedo dejar de estar contigo hablándote de estos mismos temas. Te mando un gran abrazo. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.